los que me pedían videos de edificios del centro histórico. Aquí tenemos el Palacio Nacional, aquí tenemos Catedral. Miren qué belleza, miren cómo está de gente, estamos en un sábado. Teatro Nacional, aquí está el Teatro Nacional. Estamos en la noche del sábado. Ya vamos de camino, estamos aprovechando para hacer un videito acerca de los edificios que se encuentran acá en el centro histórico. Vamos en el Teatro Nacional. Aquí hay un edificio en el cual tenemos restaurantes. Miren qué bonito. Donde se puede disfrutar a cualquier hora del día de ricos platos. Allá podemos ver una discoteca con restaurantes. Allá podemos ver. Vamos a tratar de quitarnos rápido por la música. Aquí tenemos este restaurante. Miren qué rico, ahí están haciendo las carnitas. Qué sabroso. Están las pizzitas. Qué rico, miren, pizzitas ricas, calientitas. Excelente. No me enfoco mucho en las personas porque no les parece. Algunas se sienten un poco, ¿verdad?, mal de que uno las enfoque. Aquí tenemos otros restaurantes. Aquí está la entrada. Si usted va a venir a El Salvador de cualquier parte del mundo, puede venir a turistear un rato aquí al, mire, dulcito, ¿ve? Conservas de diferentes sabores, ¿verdad? Batidos. Qué bonito esta zona. Esta zona está bien chula, está bien bonita para que pueda usted venir a pasar un rato agradable con su familia. El que ve allá es el mercado, el nuevo mercado, Hula Hula. De aquí vamos a tomar para allá, miren qué bonito, para caminar en esta zona. Y están ordenando la parte de más abajo, ya están quitando las ventas. O sea, de que eso nos dice de que en la parte de abajo ya no van a haber ventas y va a estar despejado como en este lado. Como en este lado va a estar muy bonito y usted va a sentirse más cómodo, más tranquilo para venir a disfrutar, sobre todo en la noche. En el día también se pone bonito. Usted puede pasar a las diferentes cafeterías, restaurantes que tenemos ahí en las segundas plantas del centro histórico. Muy bonito, muy bonito. Para pasarla bien, disfrutar de un cafecito con pan, unas pupusas, una carnita asada, unos tacos. Bueno, pues la invitación está hecha para que se venga al centro histórico de San Salvador y la pase bien. Somos Vivas El Salvador. No se te olvide suscribirte primero, darle like y compartir. Nos vemos en el próximo. Este ya está cerrado en el día. Este está abierto en el día. Ahí está Vidri, una ferretería que le tiene de todo, cualquier clase de repuestos aquí, ¿verdad? A dólar. Aquí los encuentra. Gracias. Nos vemos en el próximo. Salud.